Continuem en prop de tu. És el moment ara de les coses clares. I és que si alguna cosa ha deixat la pandèmia han sigut crisis familiars. Què ha passat en aquests xiquets que no han pogut visitar els seus pares i estan separats durant tot el confinament? De totes aquestes coses anem a parlar amb l'advocada Sílvia García des de Rue Abogados. Sílvia, bona vesprada, buenas tardes. Què tal, com estàs? Hola, buenas tardes, Beatriz. Muy bien. Bienvenida a Prop de Tú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Decía yo, Silvia, que esta maldita pandemia ha dejado muchas cosas malas. Entre ellas, por definirlo de alguna forma y por englobarlo de alguna forma, las crisis familiares. Y dentro de las crisis familiares, varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pues esos niños que durante el confinamiento, al no poder salir, no han podido estar con sus dos padres al estar separados. Ese tipo de cosas, ¿cómo las habéis manejado a través de la abogacía, Silvia? Bien, pues vamos a ver, desde que se declaró el estado de alarma el año pasado, en el mes de marzo ya del año pasado, pues es verdad que el derecho de familia se ha visto afectado de manera considerable por una multitud de procedimientos muy variados. Si bien es verdad que los procedimientos de divorcio o de separación no han aumentado de manera considerable, más bien dicho, no ha aumentado en un primer momento, que se está viendo que actualmente, como consecuencia, pues ya del cansancio, de la situación, de las situaciones económicas de las familias que también han visto mermados sus ingresos, bueno, pues ahora sí que es verdad que estamos empezando a evidenciar un aumento de procesos de divorcio o separación, sobre todo en personas mayores. No obstante, en cuanto a los niños, en cuanto a los menores, se dictó una normativa el año pasado como consecuencia de las suspensiones de los regímenes de visitas de padres que estaban separados o divorciados, porque es verdad que había mucha confusión en un primer momento con este asunto, si convenía que los regímenes de visitas fueran de la manera acostumbrada, si había que tener a los niños en casa por precaución. La Junta de Jueces de Valencia emitió un informe en este sentido donde, en primer lugar, llamaba a la sensatez, ¿no? A la sensatez que debe regir siempre en el derecho de familia. Y es verdad que había que ir caso por caso y que en situaciones donde se había establecido una restricción de movilidad, pues y sobre todo había que realizar traslados de menores donde podían estar con abuelos o con personas mayores, pues se aconsejaba que esos regímenes se suspendieran. Y para eso se dictó una normativa expresa para que los padres que podían ver mermada ese derecho a tener consigo a sus hijos, pudieran ejercitar una acción, un procedimiento para solicitar la compensación de esos días que no habían podido disfrutar con sus hijos a través de un procedimiento sumario preferente que la verdad es que dio mucho juego y que todavía por analogía se sigue utilizando en muchas ocasiones. Claro, además me imagino que en un primer momento, en una primera instancia, hablabas tú de esa sensatez, ¿no? Si se trataba de no salir, de no juntarse con otras personas, aunque sean de tu familia, claro, pero al final estamos cambiando a niños de casa, juntándolos con otras personas que después vuelven a casa. Claro, ahí pues evidentemente lo que tú decías, había que clamar un poquito la sensatez y saber que en este momento lo que primaba era la salud, ¿no? Efectivamente, lo que pasa que por desgracia, bajo mi punto de vista, la sensatez no es algo que prime en situaciones de conflicto familiar. Y es verdad, y yo me he encontrado con casos donde se ha hecho una utilización fraudulenta o abusiva por parte de alguno de los progenitores de este tipo de situaciones. Entonces, bueno, pues no ha habido más remedio que utilizar ese procedimiento y solicitar al juzgado de manera sumaria que se compensara a la mayor brevedad posible el régimen de visitas, porque no olvidemos que no es un derecho de los padres, es un derecho de los hijos de los niños, a poder comunicar con ambos progenitores.
Silvia, y además, bueno, ¿cómo ha ido evolucionando todos estos decretos? ¿Cómo, no sé si ha habido una evolución en los cambios de normativa? Porque, claro, primero teníamos ese confinamiento, pero después un cierre perimetral incluso de población, o sea, es decir, no nos podíamos cambiar de población. No sé si para este tipo de situaciones se regía por la misma normativa. Sí, la misma. No ha habido una normativa municipal en este sentido. Nosotros nos hemos manejado a través de normativa estatal y luego es verdad que cada ayuntamiento, cada municipio ha ido dictando determinadas recomendaciones a través de bandos o a través de ordenanzas, ¿no? Que ha hecho público pues a los vecinos. Pero la normativa básica siempre ha sido el Real Decreto por el que se reguló la paralización de los plazos procesales y se estableció en el artículo 3 de este Real Decreto ese procedimiento especial y sumario para solicitar la compensación de los días que no se habían podido disfrutar. Que no se habían podido disfrutar con los niños, claro, cada progenitor. Y claro, ellos, ¿cómo se producía esta compensación? ¿Se acumulaban pues, los días? Es decir, ¿una persona que no lo ha visto en 15 días lo podía tener un mes completo? Claro, para eso es verdad que los abogados de familia tenemos que hacer una labor pedagógica importantísima, porque lo que no se puede pretender, con independencia de que es verdad que el padre que no ha podido disfrutar de sus hijos por esta situación tenga derecho a esa compensación, pero lo que no se puede pretender es que esa compensación sea en días totalmente continuos, es decir, rompiendo un poco la rutina, claro. Lo que es el esquema o la rutina del niño. Hay que ser sensatos y, por ejemplo, pues yo me he encontrado con casos donde la sentencia ha establecido que esa compensación se podía realizar pues o con más horas los viernes recogiendo al niño a la salida del colegio o reintegrándolo el domingo en un periodo de tiempo mayor que el que venía siendo habitual. Por ejemplo, si el padre tenía que devolver al niño a las 6 de la tarde, pues devolverlo a las 8 o incluso acumular días en periodos vacacionales. Se trata de establecer, ya te digo, ante este tipo de situaciones, no romper la rutina del niño, no romperle al niño a lo que está acostumbrado, porque sobre todo no olvidemos que en derecho de familia rige un principio que es el interés superior del niño. Toda medida que se establezca en cualquier procedimiento de familia tiene que venir regida por ese interés superior que no solo lo establece la normativa española, sino que viene por parte de normativa comunitaria. Silvia, ¿cómo habéis vivido vosotros, tu sector, toda la pandemia? Pues ha habido para todo. Nosotros, afortunadamente, en el despacho nos dedicamos a derecho de familia, derecho penal, derecho laboral, y es verdad que en ese sentido no ha habido mayores cambios. Sí que es verdad que en un primer momento, cuando se paralizó todo, cuando la actividad judicial dijo hasta aquí, pues fue un absoluto caos, porque desde luego lo que no se puede pretender es que en un sector, en la Administración de Justicia, donde ya de por sí hay una paralización y hay un atasco importante de procedimientos, porque es verdad que faltan medios y faltan recursos, lo que no se puede pretender es que habilitando el mes de agosto, por ejemplo, el año pasado, pues intentarán sacar todos aquellos procedimientos que habían estado paralizados. Es verdad que había que mantener las distancias, es verdad que había que mantener las medidas de seguridad, pero ya que estamos en el mundo de la digitalización, esto también nos ha enseñado, por ejemplo, a realizar juicios a través de plataformas como Webex o como Zoom, y eso se podía haber hecho desde el principio. Lo que ocurre es que, bueno, tampoco estaba preparada la Administración de Justicia para una situación de estas características. Esperemos que esto sirva para aprender y que sirva para modernizar realmente el sistema judicial que le hace verdadera falta. Y actualmente, retomando un poquito, ya para terminar, retomando un poco el tema del que hablábamos, ¿está la cosa un poco más estabilizada, entiendo? A ver, estabilizada no, en derecho de familia nunca se estabiliza. Lo que ocurre es que, como te decía al principio, han surgido otro tipo de procedimientos en mayor medida que, si bien es verdad que siempre han estado ahí,
Pues ahora mismo nos encontramos como, por ejemplo, en procedimientos de modificación de medidas donde los padres, como consecuencia de los ERTEs, como consecuencia de haber sufrido un desempleo, de haber mermado considerablemente sus ingresos, pues se han visto en la necesidad inexcusable de tener que pedir una modificación de medidas y una reducción de la pensión de alimentos que estaban ingresando a sus hijos. Eso es algo que ahora mismo en los despachos está a la orden del día. Incluso te diría más, el hecho de, por ejemplo, situaciones que antes no eran tan habituales, como por ejemplo cambiar al niño del colegio, por todo esto de no me ha gustado cómo el colegio ha llevado esta situación, voy a intentar cambiarlo o quiero que realice una actividad extraescolar, pues ahora mismo ese tipo de procedimientos a través del sistema de jurisdicción voluntaria también ha aumentado. Es decir, que se ha ido transformando el derecho de familia conforme a la situación actual. Adaptándose, ¿no?, a las circunstancias. Silvia, pues muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer hablar contigo, que nos ilumines con toda esta información. Si hay alguien en casa que en este momento se está viendo en una situación del estilo o prevé que la va a poder vivir y necesita más información, necesita asesoramiento, ¿dónde te pueden encontrar? Pues me pueden encontrar en Torrente, en mi despacho de Torrente, en la avenida Albedat, número 101B, oficina 9. El teléfono es el 96-129-3738 y si no, pues pueden tener toda la información acerca de mí y de mi experiencia a través de mi página web www.silviagarciaabogada.es. Pues Silvia, muchísimas gracias. Buenos días. Hasta gracias luego. A vosotros. Un abrazo. Hasta luego. I nosaltres continuem fent una xicoteta paradeta per a la publicitat i tornem de seguida. Fins ara.